Familiares de presos políticos demandaron a los grupos opositores a realizar acciones beligerantes para obtener la libertad de los más de 90 presos políticos. Demandamos a la Alianza Cívica, ACDGD, junto con sus miembros, llámese organizaciones o agrupaciones que se aglutinan en esta y al mismo tiempo a la Gran Coalición Nacional, GCN, que conciban un plan de acciones concretas dirigidas para luchar y lograr la libertad de los presos políticos, así como se han metido de cabeza en las reformas electorales, lo hagan de igual manera con nuestros presos políticos, con la misma importancia y prioridad que se requiere. Como organización de esta sociedad civil, reclamamos nuestro espacio para participar y estar pendientes en el proceso de la creación de dicho plan. Podemos ser espectadores, pero también protagonistas, ya que somos parte de esta sociedad. Así como también nos interesan y nos importan los presos políticos, por ende, en Nicaragua. Los familiares denunciaron que no cesa la represión, el hostigamiento y recaptura de opositores. Nosotros el día de hoy nos hemos reunido para hacer un pronunciamiento y decir de que aquí estamos nosotros los familiares de secuestrados políticos que aún están en las mazmorras de esta dictadura. El Comité Proliberación de Presos Políticos tiene el pronunciamiento: familiares de presos políticos, estamos hoy acá reunidos con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía nicaragüense y a la comunidad internacional que el gobierno institucional de Ortega y Murillo no cesa la represión. Cada día se acrecienta la ola de secuestrados políticos, allanamientos a la vivienda sin orden judicial, criminalizando el pensar diferente. Y no bastándole aún, sustraen artículos, bienes de valor de la familia entera. Son tan delincuentes que después de manosear la constitución política a modo conveniente para sus planes de perpetuarse en el poder, se disfrazan de los ciudadanos honorables y distinguidos, mas ya no engañan a nadie con sus fachadas tan mezquinas y mediocres. En la actualidad se ha liberado a más de 23.000 reos comunes y a nuestros presos políticos lo mantienen aún privado de libertad a modo de revanchismo político por no aceptar ni ver la realidad de que en este país ya no se tolera más la deshonestidad, lucros personales sobre el bienestar de la ciudadanía y el nepotismo del tráfico de influencia para ostentar cargo y obtener prebendas. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! ¡Viva la compra de los presos políticos! Para Noticias 12, Castalia Zapata.